He estado revisando catálogo de las naves, esta antología, y una de las cosas que encuentro es, en primer lugar, que tus libros han ido apareciendo, libros o plaquetas, de manera muy seguida. O sea, prácticamente se nota que eres una persona, un creador que no se detiene, ¿no? Que está en todo momento creando, no es como aquellos que tienen muchos años, muchos espacios en blanco, ¿no? Yo noto en ti que hay una creación permanente, ¿no? Y siempre en la poesía, ¿no? La poesía que noto que tiene mucha reflexión, de imaginación, se nota que no se agotan los temas en tu caso, y entras inclusive en diferentes estilos, diferentes referentes. Estás escribiendo de repente para Ciesa de León a un momento, pero también para Juan Ojeda, entonces hay mucha variedad, etc. En lo personal, ¿sientes que hay todavía de temas o cosas que te faltan, que sientes que todavía no has llegado, que todavía te gustaría hacer nuevos descubrimientos en poesía? Bueno, Borges dijo que la poesía se limitaba a tres o cuatro temas, tres o cuatro imágenes, y de ahí dependía de la imaginación del artista, ver cómo de alguna manera lo recreaba, ¿no? Mi caso es muy particular y por esa particularidad, he sido, no sé si atacado o no, pero visto con un poquito de desconfianza. Fíjate, ¿quiénes son los padres de nuestra tradición literaria? Casi es un lugar común decir que son Vallejo, Eguren, Martín Adán, y que son poetas que no tienen absolutamente nada en común, salvo ser excelentes poetas y ser poetas huérfanos. Huérfanos de todo. Uno muerto en Larco Herrera, el otro empobrecida en París, y el otro en una pobre casita del jirón Quilca, ¿no? Es decir, los tres grandes padres de nuestra tradición, nuestros tres grandes modelos, nuestros tres grandes superpoetas son poetas huérfanos. Y la poesía peruana es una poesía que está cubierta por el manto de la orfandad. Ahora, esa orfandad de alguna manera es benéfica en la medida en que te debes a padres que no tuvieron padres. Lo que define a los huérfanos es no tener papá. Y nosotros tenemos papás huérfanos. Los grandes padres son huérfanos. Y estamos destinados a ser padres de huérfanos a su vez. Y eso creo que es lo que alimenta la poesía peruana. Por lo tanto, en la poesía peruana, que es una poesía como ya lo dije, no gana nadie dinero de ella, nadie vive de ella, no tiene el apoyo de los medios, cuenta con un grupo reducido de lectores, es decir, los poetas luchan contra una gran cantidad de estorbos, por así decirlo, ¿no? Pero toda esa gran cantidad de estorbos son los que han ido definiendo, encuadrando el perfil de una tradición que es una de las más ricas en Hispanoamérica y en lengua española. Aunque siempre he dicho que hablar de tradiciones nacionales, en el caso de una lengua tan rica como el español, es un poco de provincianismo, ¿no? O sea, yo me puedo, como hispanoamericano y peruano, sentirme deudor de Vallejo, como de Lezama Lima, como de Octavio Paz, como de Borges, como de Huidobro, sin que eso signifique pagar un derecho de peaje, ¿no? O mostrar mi pasaporte, mira, puedo cruzar de un país a otro. Lo siento también como poetas de otras lenguas, de los que yo y otros poetas hemos asimilado a lo largo de nuestra formación, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que en todo este proceso es infinito y no acaba. La orfandad tiene la enorme ventaja, sobre todo aquí en Latinoamérica, de ser infinita, maleable y muy enriquecedora, ¿no? En este sentido, la sorpresa ante los descubrimientos, la sorpresa ante las ideas de que la música de la poesía está detrás de cualquier cosa que no necesariamente sea poética, es una cuestión de atención, ¿no? No creo haber aprendido mucho en términos de lo que podría aprender un médico en la experiencia clínica, o lo que podría aprender un profesor como yo lo soy, en términos de una experiencia pedagógica. Cada libro, cada poema es como una vuelta a cero, tienes que reaprender de nuevo. Y en este proceso de reaprendizaje se da no tanto la aparición de nuevos temas, sino la aparición de nuevas curiosidades, ¿no? Si un poeta pierde la imaginación, la curiosidad por las cosas, entonces, claro, te trabas en tu misma personalidad, y creo que lo importante es desprenderse de tu personalidad civil, de tu personalidad Y eso. biológica, para poder encontrar nuevos veneros, nuevas músicas. Yo lo encuentro en la música, lo encuentro en los animales, lo encuentro en el lenguaje religioso, que tiene que ver con mis últimos proyectos y trabajos, ¿no? Por ejemplo, una reescritura de la Biblia a partir de la imagen del Tetramorfos,
o lecciones de biología a partir de ceder a los animales la palabra y que hablen ellos mismos, o a partir de la idea de las artes plásticas de la naturaleza muerta para crear poemas que tienen que ver con tu propia reflexión sobre, vamos a llamarlo, la vida, la poesía, el amor, que son los temas de siempre. Bien, hay un libro en particular, yo hace unos años, 5 o 6 años, escuchaba que hacía una entrevista por radio, me parece que desde RPP, sobre un libro que se llama Guillermo el Koala. Es un libro que entiendo que es infantil, sí. Pero conforme escuché que respondías a la pregunta de cómo nace este libro, me parece que te envían de regalo un koala, pero virtual, algo así, me parece una idea magnífica, interesante, muy bonita, muy juguetona, pero de todas maneras yo decía, finalmente en Eduardo Chirinos este libro lo fue concibiendo realmente como un libro infantil, o era una cosa que a mí me parecía muy poética la idea, ¿no? Muy lírica. Entonces de repente en principio este libro pudo haber sido trabajado hasta como dentro del contexto de la poesía. ¿Cómo se produce la historia de este libro, pero ya tú realmente quieres escribir un libro infantil o no lo consideras así desde el principio? Ya, bueno, en realidad mi llegada a la literatura infantil se la debo a mi amigo Jorge Lava. ¿No? Él me conoce como poca gente me conoce. Y claro, cuando tú realmente conoces a alguien, cuando realmente eres amigo de esa persona, puedes tener el beneficio de conocer, digamos, dotes de esa persona que son insospechadas para esa persona. ¿No? Jorge Eslava sabe perfectamente que yo no tengo niños, sabe perfectamente que mi vínculo familiar con los niños es un poquito alejado, pero por lo mismo que me conoce siempre me decía, Edu, tú irías a escribir una novela, estás muy capacitado para escribir cosas para niños. Y no solamente para escribirlas, sino también para dibujarlas. Entonces yo no le hacía caso, pero un día descubrí que en el fondo lo de Jorge, más que una recomendación, era la contratación de un modo de ser que se prestaba a la literatura infantil. Y lo hice fue pensando en un público infantil. Okay. Tengo muchos sobrinos, estoy por los lados de la familia. Y si no tengo hijos es porque yo en cierta medida soy muy infantil. Y los niños no crían niños. No, ese sería una especie de convivencia cómplice que me impediría educarlos en términos adultos, ¿no? Y además escribir sobre literatura infantil, escribir cosas para niños, es liberar puertas para una imaginación creativa que durante muchos años mantuve cerrada, no sé por qué. Pero me resulta muy divertido. Y divertido no en el sentido de entretenimiento, ¿no? Divertido en el sentido etimológico de la palabra, que es vertirse doblemente, ¿no? Encontrar otra versión de ti mismo, ¿no? Y hay una versión en mí mismo que de algún modo, como tú lo has percibido bien, está presente en mi obra poética e incluso ensayística, pero que tiene una vertiente que encontró un espacio de desarrollo totalmente inédito y novedoso para mí, que va incluso acompañado de cierta habilidad que tengo para dibujar monigotes, dibujitos, me encanta hacerlo, ¿no? Entonces eso forma parte también de lo que yo entiendo por ser escritor, ¿no? O sea, la escritura de poesía va acompañada sin ningún tipo de conflicto con la escritura de ensayos académicos, de cosas periodísticas, de prosa literaria, de cosas para niños, de traducción al español, de poetas que me interesan en inglés. Entonces, digamos, como que la vida que he tratado de vivir, que está hecha de muchos, no lo llamaré sacrificios, pero sí de muchas negaciones, ¿no? O sea, no tener hijos, vivir en el extranjero, tener un trabajo que me permita disfrutar de un tiempo para mí mismo para poder escribir, me permite ensancharme en términos genéricos, ¿no? No sexuales, sino literarios. Pero no sería malo. Bien, ¿y qué te, cuánto te ha brindado, qué te ha brindado el trabajo ya docente? Todos estos años en Estados Unidos entiendo que has dictado literatura hispanoamericana. Y española, sí. Española. ¿Cuál es allá la inquietud, los temas por los que más interesan los estudiantes con respecto a nuestra literatura española o en todo caso de Hispanoamérica o de Latinoamérica? ¿Encuentras ahí algún rasgo común? Ya, tu pregunta supone que los estudiantes norteamericanos entre 17 y 25 años
tienen una idea clara de qué podrías interesarle. De repente. Y digamos, en términos generacionales, eso lo veo como una especie de plaga que incluso involucra a los adolescentes peruanos. Es una falta de interés que tiene que ver con el hecho de que la universidad poco a poco se está convirtiendo cada vez más en, más que en un centro de enseñanza, en una especie de, ¿cómo decirlo?, de empresa comercial, ¿no? Entonces las empresas comerciales venden productos y obviamente tienen que hacerle caso al consumidor para ofrecerle producto que el consumidor quiere. No es así en la educación. O sea, un chico promedio no tiene por qué saber cuáles son las características que los va, que los podría involucrar e interesarse en la literatura española del siglo XVII. No tienen ni idea. Entonces, muchos piensan con cierta lógica empresarial y mercantil. Si no les interesa eso, hay que enseñarle lo que les interese para que vengan para traer más. Y no es así. O sea, lo que le corresponde a la institución educativa es, mira, existe la literatura española del siglo XVII, te la muestro, acércate a ella, dialoga con ella, mírala, léela, y te va a decir mucho a ti que vives en el siglo XXI, y si puede interesarte, eso tú solo puedes tomar como opción. Pero nadie puede interesarse por lo que no se conoce. Entonces se trata de ofrecerles a ellos un interés. Y en mi caso es más duro todavía, porque muchos sistemas educativos piensan, con injusta razón, que la poesía es un género que no debe enseñarse, que es difícil porque demanda un nivel de adiestramiento con la lengua que no se puede comparar al de la narrativa, por ejemplo, o al drama. Entonces la pobre poesía, además de ser la cenicienta de los géneros creativos, es la cenicienta del sistema pedagógico también. Cuando la poesía es aquello en lo que el magma fonético en el que nacemos, ¿no? O sea, nacemos haciendo poesía, con frases sin sentido, la poesía no aspira a que la entiendas, aspira a que la disfrutes, a que la quieras, a que sientas complicidad con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo trato de ofrecer cursos que les podría interesar, por ejemplo, las relaciones entre la poesía y la infancia, o entre la poesía y la pintura, o el caso del breve y decisivo episodio de la vanguardia española que murió con la guerra civil, que me invitó a hacer un libro antológico sobre eso que ha sido publicado aquí, ¿no? O las relaciones entre poesía y silencio. Y es muy grato ver cómo estos chicos que al comienzo te miran con cara de a mí no me interesa la poesía, no les interesa porque no la conocen, y descubren que al final te mandan cartas diciendo profesor, me ha gustado mucho mi curso y he descubierto que al final no solamente he aprendido, sino que estoy escribiendo mi propio poema. O sea, descubren no solamente herramientas expresivas, sino que había algo dentro de ellos que no fue elaborado, que no fue sacado hacia afuera. Y eso creo que es importante, ¿no? Y es muy grato, además, descubrir que uno aprende con estos chicos que finalmente carecen de formación, no es culpa, no la tienen, pero tienen ojos frescos a la percepción de un hecho poético, al derecho poético que te permite a ti también verlo por primera vez. Y eso es muy estimulante y muy grato. De hecho, yo he aprendido mucho con los estudiantes, ¿no? Bien. Me decías 20 años ya en el extranjero y obviamente yo me imagino que eso produce pues una suerte de nostalgia del Perú, ¿no es cierto? O de pensamiento permanente del Perú desde allá. Me decías que sueles venir al Perú casi todos los años en esta época, ¿no? De fin de año, de fiestas. De todas maneras, el hecho familiar que te trae aquí, ¿no? También conlleva otro tipo de sentimientos. Por ejemplo, vienes con alguna expectativa con respecto a su literatura, a su cultura. Todos estos años fuera del Perú, ¿qué sentimientos, qué reflexiones te ha producido el Perú viéndolo desde fuera? Bueno, desde fuera y desde adentro, porque venir dos veces por periodos cortos, y algunos no tan cortos, y mantener un contacto más o menos permanente con lo que se produce, te impide tener expectativas en el sentido de alguien que no viene hace 20 años. Y durante 20 años acumulas expectativas que la cosa haya mejorado, que en términos económicos, políticos o sociales. Pero el Perú es un país que constantemente te invita a tener expectativas y a desbaratarlas, ¿no? Entonces todos los peruanos, nadie se cura de esa enfermedad de crearte expectativas y después se desbaratan, y en vez de no tenerlas, las sigues teniendo y se siguen desbaratando. Y en eso estamos desde 1821, ¿no? Ahora, no sé si esté mal o bien que así sea, pero lo cierto es que el Perú es un país que sigue siendo promesa y posibilidad.
¿no? Para emplear la palabra de Jorge Basadre. Y creo que eso no vamos a salir nunca. Pero eso es lo que permite que haya peruanos que todavía apuestan de una manera higiénica y sana por la política, que haya peruanos que escriban poemas, que haya peruanos que pinten, que haya peruanos que se dediquen a labores tan, tan duras y poco gratificantes como la difusión editorial, que es lo que hacen ustedes. Si no hubiera promesa y posibilidad, no lo seguiríamos haciendo. Y si lo seguimos haciendo es porque todavía creemos en algo, que es porque todavía seguimos creyendo en nosotros como una posibilidad y no como una realización. Te decía, ¿no? Nuestros grandes poetas, nuestros grandes padres son Vallejo, son Eguren y son Martín Adán. ¿Y cuál es la posibilidad que nos ofrecen siquiera llegar a ser una parte de la sombra que son ellos y llegarles a las rodillas? ¿Qué es lo que nos ofrecen? Una que visita en Hicieron Quilcao Neburinos de Viejos sin ser recordados, un cuartito en el Arco Herrera, morirse en París con aguacero. Bueno, pero en eso estamos, ¿no? Y en eso vamos a seguir estando. Bien, finalmente, ¿qué nos espera respecto a tu producción literaria? ¿Hay algún libro que ya esté en imprenta, que esté a punto de salir, a un tema específico? Mira, sí. Yo sufrí un periodo de enfermedad muy complicado que me afectó muchísimo en el 2012, ¿no? Ahora, curiosamente, eso afectó mi cuerpo, afectó mi promesa y mi posibilidad, y me hizo ver algo que siempre había visto como una metáfora muy bella. Mi amigo Roy Stenyevañez publicó a finales de los 70 su primer libro y lo tituló Antes de la Muerte, ¿no? Y a mí siempre me pareció muy bella esa idea, la idea de que uno debe escribir, pintar, esculpir, y no irse a acostar porque sientes que a lo mejor mañana ya no estás y se queda tu escultura, se queda tu novela, se queda tu poema sin terminar y tienes que dar lo mejor de ti, tienes que encontrarlo, ¿no? Entonces esa sensación de... Por eso yo trabajo bien en las mañanas, me despierto muy temprano y como no soy noctámbulo sino mañanero, lo primero que hago es, bueno, ir a ver a dónde, por qué caminos me conduce el poema o lo que estoy escribiendo, ¿no? Es un misterio. Y no saber cuál es la posibilidad de ese misterio me conduce a trabajar mucho sin horarios ni ninguna disciplina, ¿no? Entonces, eso es tal vez lo que hace que no le tenga miedo ni a la repetición ni a la esterilidad. Pero claro, cuando ya tuve que enfrentar la posibilidad de decir chao, ya no en términos metafóricos sino reales, si bien mi cuerpo me falló, mi cabeza estaba a 100 en términos de... Bueno, ¿qué quieres hacer? Hazlo, este es el momento, ¿no? Entonces, claro, estaba en cama, estaba postrado ahí, con sueño, sin ganas de hacer mucho, sometido a tratamientos médicos, pero, bueno, ¿qué hago? Tengo algunos momentos de lucidez, de sanidad, bueno, me sentaba a escribir, ¿no? Y lo que hice fue un libro que me aportó mucho de mí, que era lo de lo que no quería hablar, y escribí un libro que se llamaba 35 lecciones de biología, donde en vez de ceder voz al cuerpo enfermo y todas esas cosas, se dio la voz a los animales que hablaban en primera persona. Y lo que me interesaba era, más que todo, no hablar de los animales como objetos culturales en los cuales desplazar o transferir nuestras virtudes y fallas, lo que hacen las fábulas tradicionales, sino que ellos hablen en primera persona de su propio entorno, de su propia realidad biológica. Entonces me vi de pronto leyendo tratados de zoología, de biología, tratados también que tienen que ver con la antropología, la antigua fábula, la religión, para construir ese libro, y lo disfruté y me ayudó muchísimo. El libro salió publicado en España hace un año, pero va a salir publicado en México y espero que aquí con ilustraciones, con unas ilustraciones muy, muy bonitas en grabado y madera. Pero por otro lado, recibí una invitación de una sociedad estadounidense que se llama Civitella Ranieri, y esta es una especie de sociedad que existe hace unos años y tiene una peculiaridad: no es que los artistas postulan, sino tienen una especie de pool secreto de denominadores que nominan artistas de diferentes partes del mundo, sea directores de cine, directores teatrales, actores, escritores, pintores, artistas de video, y se les contacta
¿no? Se le nomina, lo contacta, te piden un proyecto y te piden además tu currículum. Uh-huh. Y si te aceptan, te llevan a Italia, a un castillo del siglo XV, en Umbria, y estás ahí 6 semanas haciendo tu proyecto. No tienes que preocuparte más que de lavarte los dientes, porque te dan tu comida, te limpian el cuarto, y vives en un castillo de verdad. Uh-huh. Y pues yo estaba alucinado. O sea, tengo 6 semanas, nunca en la vida había tenido 6 semanas, pues tenía que trabajar, me pagaban el pasaje, estaba allí. ¿Eso cuándo fue? Eso fue ahorita, ahorita en el verano, en el verano del norte, ¿no? En el invierno de acá. Y eso fue entre aproximadamente el 20 de julio, el 20 de junio y el 1 de agosto. Y yo me llevé, o sea, dije, bueno, voy a vivir un retiro, prácticamente un retiro en Italia. Y me llevé una idea que surgió precisamente en un curso de poesía y pintura, que es a partir de la imagen icónica del Tetramorfos bíblico. El Tetramorfos es la imagen del Christus Pantocrator rodeado de la imagen de cuatro cabezas, ¿no? Que son la cabeza del buey, que en algunos casos es la vaca o el toro, la cabeza del águila, la cabeza del león y una cabeza humana, que se confluye en un solo cuerpo que tiene 2 pies en 2 rueditas y 6 o 4 alas, ¿no? En otra, ya más adelante, ya en la tradición bizantina, los animales se separan y Christus Pantocrator aparece como el Cristo ordenador, con un mundo en las manos y un libro en la otra. Claro, cuando investigas acerca de esa imagen icónica que aparece en el libro de las profecías de Ezequiel y al final de la Biblia, en la visión de San Juan, en el Apocalipsis, esta imagen ha sido tomada como que cada uno de estos animales representan cada uno de los 4 evangelios canónicos. Entonces se vincula a León con Marcos, ¿no? A Lucas con el buey, a Juan, que es el único evangelio no sinóptico, con el águila, y a Mateo con el hombre, la cara del ángel, el hombre o el profeta, ¿no? Entonces yo cuando empecé a ver acerca de las representaciones pictóricas de eso, pensé, ¿por qué no escribir un libro dividido en 4 partes? El tetra es 4, ¿no? En griego, el tetramorfos, donde cada capítulo tuviera que ver con cada uno de los evangelistas y reescribir los evangelios, no usando el lenguaje bíblico, claro, sí, pero recurriendo a las distintas instancias culturales, ya sea altas o bajas, populares o culturales. Entonces me llevé a Italia una cantidad de bibliografía que incluía los evangelios canónicos, los apócrifos, textos teológicos, pinturas, canciones, hagiografías, divinidades, santos, y encerrarme a leer y escribir sobre eso, y lo primero que viniera, y salió un libro híbrido, ¿no? Que tenía cuentos, pequeños textos en prosa, pequeños dramas, comentarios de pinturas, poemas, es decir, no respetar, transgredir la frontera, claro, genérica, uh-huh, y hacer un libro como saliera, ¿no? Y lo disfruté muchísimo, ya lo tengo terminado. ¿Y eso tiene un título ya? Tetramorfos. Así. Fue mi proyecto Tetramorfos, sí. Okay. Bien, Eduardo, agradezco mucho estos minutos que nos has conseguido. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, ha sido muy grato hablar sobre esto. Gracias.